Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, costó bastante abrir este paquetito. Como verán, estamos viendo la Miss Journal Box eh, edición Ige y Café que corresponde al mes de agosto de 2022. Y como ven, acá estamos viendo el Habit eh, Tracker con el mood tracker que está buenísimo. La verdad es que esta Miss Journal Box me inspiró un montón. Esta es la cafetería, se las estoy mostrando. Bueno, ustedes van leyendo para qué es cada cosita, mientras les cuento que se las estoy mostrando. Esa trama está muy buena. Eh, me entusiasmó mucho esta edición. La verdad que de las que he recibido es como la que más más me ha gustado. Miren lo que es este estas tramas que son estilo folk. Me fijé y, y se llama así el estilo. Está buenísimo. El desafío Igue todavía ni lo leí. Les estoy contando, o sea. Eh, nada, capaz que lo estén leyendo ustedes antes que yo porque, bueno, pasó de todo en mi vida estos tiempos, eh, desde que perdí el celular me lo robaron, eh, fue todo un bardo, eh, pero bueno, ya estamos acá de vuelta, miren lo que es este vegetal espectacular que eh, mi peperina dijo que le había pintado el fondo y yo no me había dado cuenta, así que ahí, miren, qué bueno que está. Está buenísimo, tiene como una textura. Y nada, con esto podemos hacer no solo rellenar el bullet, sino nada, inspirarnos para hacer varias cosas. Eh, estos son los stickers de las semanas que los conté y vienen para cuatro semanas, está muy bueno. 1, 2, 3, cuatro cinco semanas. 1, 2, 3, cuatro 5. Ah, estoy contando mal. Bueno, eran cinco semanas parece. Eh, les cuento que estoy grabando esto muy rápido porque he grabado la edición del bullet journal de agosto muy tarde, porque no le iba a grabar nada estaba muy muy mal y bueno, decidí grabarla igual y porque esta edición me hizo como decir bueno, lo voy a hacer eh, con esta edición y no voy a... miren lo que es esto está buenísimo no voy a, a plantear temática en instagram como estaba haciendo que me encanta que ustedes elijan la temática del, del mes del Bullet, pero bueno, este mes estaba como complicado. Ha sido difícil recuperarse de lo del teléfono. Y bueno, nada, difícil también conseguir con qué grabar y todo. Así que nada, pero me entusiasmé. Vi esta edición y me entusiasmé. Así que gracias, mi Peperina, por crear cosas tan hermosas. Miren lo que es eso. Me encanta. O sea, es que me gusta todo de esta edición. No. No sé cómo explicarles. Miren esa frase. Está muy buena. Nada, y les voy mostrando eh, poco a poco cada papelito. Eh, miren, no, increíble. Ella le pone mucho amor y le, le pone todas esas tipografías hechas a mano. Que no son tipografías, sino que es su propia caligrafía hecha con el Apple Pencil. Y es lo más la planta del café. Bueno, acá está un poco explicando qué es lo que es IGE. Eh, no se dice IGE, pero bueno, eh, ella estuvo explicándolo el otro día en su Twitch. Miren esto, el cafecito ahí tipo en, como en un picnic. Está muy bueno. Miren estos papelitos que venían como de regalo. Este, que se usa para todo, está muy bueno. Como ven, estoy como poniendo todo así pegadito para que quede como una composición y ustedes vayan viendo el total. Lo más que se pueda. Eh, ya vamos a ver si, si consigo un tipo de que me deje como poner la cámara un poco más arriba. Eh, el celular en realidad. Y bueno, y poder grabar como un área más amplia. ¿no? Porque ven que me quedan cosas como afuera. Y bueno, lo que les contaba es que quería subir este video antes de subir la planación de agosto. Porque no da que empiece a, a usar esto sin mostrárselos así. Eh, cosa por cosa, ¿no? Porque está muy bueno. Les cuento que si no saben qué es, eh, síganla a Lau, eh, soy Miss Peperina se llama en Instagram, y está muy bueno porque ella hace ediciones todos los meses diferentes, que los suscriptos, que yo estoy suscripto, eh, elegimos el, la temática del mes, la paleta de colores, bueno, frases, de todo, elegimos varias cosas. Y ella después crea en base a, a todo lo que elige la gente, eh, todo esto que es espectacular. Y también lo muestra en su Twitch, cómo lo utiliza. Y bueno, después también tiene su canal de YouTube, todo. La verdad es que he empatizado mucho con ella, eh, porque bueno, es diseñadora gráfica. Y creo que es diseñadora gráfica, ¿o no? Bueno, no sé. La cuestión es que <laughs> me encanta su manera de trabajar, cómo hace todo con mucha calidad, con mucho amor y mucho empeño y escucha mucho a sus clientes y eso me encanta, así que estoy muy muy inspirado por ella. Y bueno, acá les muestro un paneo general de todo lo que venía en esta edición, que la verdad que me encantó muchísimo los colores, todo todo todo. Ganó la paleta que yo voté, así que los colores son mis colores porque no decirlo. Bueno, y nos vemos en el próximo video que seguro va a ser el bullet de agosto. Les mando un abrazo y que estén muy bien.